Hola, ¿qué tal, chicos? Los saludan las profesoras Janet y Betty de la Escuela Secundaria Técnica número 52, de la asignatura de español tercer grado. Asimismo, enviamos un cordial saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Es un gusto estar aquí a través de esta plataforma de GES TV. Chicos, como saben, nosotros, en particular en la Escuela Secundaria Técnica número 52, habíamos concluido el proyecto número 1. Este proyecto número 1 obviamente se vio interrumpido con esta serie de actividades que se están realizando de manera extra. Es importante ahora regresar a nuestro proyecto número 2. Este proyecto número 2, que se llama Manifestaciones Poéticas en un Movimiento Literario, ¿sí? Vamos a tener que realizar varias actividades, entre ellas se encuentran las siguientes. Sí, bueno, los saludamos chicos con gusto, esperemos que en casa todo esté bien. Tenemos una propuesta de trabajo y no solamente va enfocado a los alumnos de la técnica número 52, sino para todos aquellos que les pueda servir en este momento en el que sabemos, pues nos hemos atrasado con las actividades debido a los acontecimientos que se suscitaron, perdón, el pasado 19 de septiembre. Pero bueno, tenemos aquí la propuesta y aquí lo importante es remarcar que la enfocamos debido a situaciones por ahí que consideramos. Sabemos que algunos posiblemente perdieron algunas pertenencias, hasta su propia casa, ¿no? Entonces, pues no tienen al alcance material disponible para poder trabajar, inclusive sus útiles, porque sabemos de antemano que en algunas escuelas los útiles se quedaron resguardados en el plantel. Y aún siguen dentro de. Entonces, por esa parte, queremos indicarles que no se preocupen y que esta propuesta de trabajo va enfocada precisamente a que hagan uso de lo que tienen al alcance en ese momento y que no se preocupen. Y bueno, la actividad de este proyecto, que tiene que ver con manifestaciones poéticas en un movimiento literario, pretende lo siguiente: primero, que reconozcamos el contexto histórico y social de la poesía. Sí, vamos a entrar en esta parte bella de la palabra que tiene que ver con la poesía. Hablar de poesía es entrar en un ámbito por demás complejo, pero aquí lo importante es rescatar la parte bella de la palabra. Ajá. Así también se pretende que conozcamos las figuras literarias, aquello que hace reforzar la parte bella del lenguaje, ajá, de lo que los poetas hacen uso para enaltecer esta parte bella de la lengua. Así también conozca el lenguaje figurado, ajá, en diferentes manifestaciones poéticas. Por allí proponemos algunos movimientos literarios que pudiesen consultar en cualquier fuente que tengan al alcance, pudiese ser internet, pudiesen ser libros. Son los siguientes: el movimiento barroco, pudiese ser el romanticismo, el modernismo inclusive o la generación del 27. ¿Qué proponemos entonces? Que de estas cuatro propuestas que acabamos de mencionar, ustedes escojan cuál sea. Ajá. El que ustedes quieran y más les llame la atención. Después de haber elegido este movimiento poético, sugerimos ahora hagan una investigación donde rescaten la siguiente información. ¿En qué país o países se habla? Se habla el movimiento que ustedes escogieron. Asimismo, ¿qué periodo abarcó? Porque cada movimiento tuvo su tiempo y es importante ubicar ese momento histórico en el que aconteció. Así también la temática que aborda ese movimiento literario. También por ahí rescatar algunos de los autores representativos, los más importantes, y de ellos escoger uno, igual el que tú consideres más importante, y con base en ese autor elegir un poema, el que tú igual consideres te sea atractivo, y escoger, pues bueno, ese poema. Aún así, pretendemos también, chicos, que ustedes hagan uso de las fuentes, dijimos ya bien, que tengan al alcance. Una vez que ya tengamos seleccionada esta información, pedimos investiguen, igual puede ser en un diccionario, puede ser en internet, en libros que tengan en casa, qué es una figura retórica, cuáles son las diferentes que existen, pudiese ser la comparación, la metáfora, la metonimia, el sinécdoque, la hipérbole, el hiperbatón, y que se adueñen de esa información para que posteriormente, en el poema que ustedes escogieron del movimiento poético, pues las aterricen y puedan identificarlas, porque es precisamente
parte de la función de este proyecto, ¿sí? Y reiteramos nuevamente, chicos, estamos para servirles aquí, no se preocupen, sabemos de antemano que fue una situación difícil, que va a llevar tiempo superarla, sin embargo, bueno, el trabajo debe de continuar y esperemos que en casa todo esté bien y que lo posible pues puedan llevar a cabo la propuesta que nosotros, una servidora y la profesora Betty les estamos ofreciendo. Y reitero, no solamente de la técnica 52, sino de todas las técnicas a nivel Ciudad de México, pues la retomen para que no se atrasen en sus actividades. Chicos, entonces vamos a hacer caso a las recomendaciones que nos da la profesora Janet. Vamos a estar revisando los movimientos literarios, vamos a retomar uno y de él vamos a rescatar toda la información que sea conveniente, todo lo que podamos, para que regresando a clases tengamos una temática que estemos abordando de manera grupal. De verdad, esperamos se encuentren bien, sus familias, les mandamos un fuerte abrazo. Ya los extrañamos, créanos, estamos ya deseosas de regresar a salón de clases. Constantemente hay que estar revisando esta plataforma, se va a estar actualizando, diariamente va a estarse subiendo información para que vayamos entonces nosotros avanzando en nuestras actividades. Hasta luego, chicos.